on the dangerous. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep.
on an island with the ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabo de tener clase de posing ahora con Chris. Acabamos de ultimar los últimos detalles, que tenía un par de dudas de la puesta en escena final, porque pues he estado así como viendo realmente qué es lo que quiero hacer en la performance individual, es decir, en el paseo individual, qué hacer en comparativas, porque claro, a mí me encanta posar, pero yo me tiraría ahí 5 minutos, pero hay que tener en cuenta que es mi primera vez, que me pondré nerviosa seguramente, entonces claro, estoy como viendo la rutina perfecta, sencilla y para sacarme los puntos fuertes. Entonces hemos ultimado estas últimas cositas con Chris ahora y como habéis visto estamos a una semana de la competición del debut, la primera competición, que recordar que no es la última, chicos, y os lo voy a decir. Bueno, la primera competición es Copa Valencia y después nos vamos una semana más tarde al Mister Olympia Amateur en Alicante, en el VB Space, así que chicos, sí. Estamos a una semana del debut y a 2 semanas del primer Pro Qualifier, de mi primer internacional. En teoría también tengo pensado seguir temporada, pero bueno, poco a poco, pasos a pasos. Primera parada va a ser ya en una semana, el domingo 26. Le he pasado el check a Elena y me ha dicho que mañana me enviará lo que sea la Pick Week, lo que haremos de lunes a viernes seguramente. Os iba a cerrar hoy el vídeo porque pensaba que me enviaría hoy lo que es el plan de la semana que viene, pero como me lo va a enviar mañana, os grabaré también mañana lo que me diga. Pero bueno, en pocas palabras me ha dicho que ok, que mañana no vaya a entrenar, porque tenía pensado ir también mañana a entrenar. Me ha dicho que no entrene, que descanse ya para empezar lo que es la Peak Week. Entonces mañana pues os grabaré realmente qué es un poquito el plan que vamos a hacer, qué días estaremos en descarga, cuándo empezaremos a cargar y demás. El peso se está manteniendo más o menos, entonces trabajo hecho. Queda ahora pulir, poner la guinda del pastel y la verdad que estoy súper feliz, estoy súper contenta, estoy con muchísima energía, lo cual es básicamente pues la motivación, las ganas de que ya se acerca la fecha, de que quiero salir ya a la tarima y la verdad que estoy súper emocionada. Se me está haciendo, o sea, básicamente mi estado mental estos días es esperar a que llegue la fecha, o sea, en mi móvil ya pone que estamos a 8 días, mañana me pondrá que estamos a 7 porque hoy es sábado y mañana domingo que me dé Elena el plan será el domingo que estaremos realmente a 7 días, a 1 week exacta. Habéis visto un poquito la rutina que hago por las mañanas y os la voy a contar. Básicamente lo que estoy haciendo por las mañanas es me despierto, hoy me he despertado por cierto a las 4 de la tarde, o sea a las 4 de la noche, pero bueno me he dormido enseguida, pero luego ya me he despertado como casi a las 7 por mí misma. Yo me pongo entre semana la alarma a las 6:20 y los fines a las 7, pero me he despertado antes, pero bueno, no pasa nada. Me despierto, hoy he tenido que hacer la revisión, tomarme el peso, los vídeos, las fotos y demás y pasárselas a Elena. Mientras he hecho mi cardio de unos 50 minutos y me he puesto un capítulo de Gossip Girl que estoy aprovechando porque digo, aunque ya como estoy con más energía he vuelto a retomar la lectura, por las mañanas sí que no. Me estoy poniendo un capítulo de Gossip Girl y así pues también aprovecho para mover un poco el inglés, que lo tenía un poco abandonado. Y a mí me encanta ver las series en inglés, que así pues me familiarizo otra vez con el idioma. Nada, después de eso tengo que hacer un circuito, nada más después del cardio en ayunas. Y después me voy, me ducho, me doy una ducha fría y ya me voy a hacer el desayuno, la primera comida, que como habéis visto ninguna novedad, claras, un huevo, espinacas y 2 tortas de arroz, que no sé yo si me cambiará, me imagino que esta semana pues a lo mejor las tortas de arroz me desaparecen, no lo sé, ya lo iremos viendo, mañana lo veremos y poco más. Y ya pues estamos un poco de bricolaje aquí en mi casa, estamos aquí montando escritorio y demás porque me voy a montar también mi escritorio el despacho de mi padre, entonces he estado aquí entre la clase de posing, que la tenía ahora a las 10:30 y desde que acabo de desayunar aquí montando un poco todo, tengo aquí todo esto en círculo montado, pero bueno, así pues cuando yo me quedé a teletrabajar pues en vez de estar en mi cuarto
o aquí en el salón, pues estoy en el despacho, mucho más cómoda y separando ambientes, que es muchísimo mejor, porque cuando teletrabajaba en mi cuarto, mentalmente acababa muy mal, o sea, acababa muy saturada porque me tiraba a lo mejor 20 horas en la misma habitación. Solo salía para entrenar y para comer. Me va a sentar súper bien tener diferentes espacios para cada cosa. Y así pues en mi escritorio de mi cuarto, pues un poco más tema ocio, pues editar YouTube o temas asesorías. Que os recuerdo que tengo asesorías, chicos, abiertas. Si alguien quiere que me contacte, os dejo abajo el correo o si no me podéis hablar por Instagram. Y sabéis que también os dejo abajo el link de Procis, que sabéis que me están enviando paquetes mensuales. Entonces si lo hacéis desde mi link, pues perfecto. Y nada, si queréis asesorías, me podéis hablar tanto por Instagram como por el correo que os dejo también abajo. Y nada, así también separo lo que os decía, ambientes, un poco más para lo que es mío, ocio, asesorías y demás en mi cuarto. Y lo que es ya tema trabajo, pues en el despacho. Entonces, eso es todo. Hoy me iré ahora a entrenar. Este es el último entreno de la semana y mañana pues nos vemos. Os contaré un poquito cuál es el plan de la Peak Week, porque es lo que os quería contar hoy básicamente, aparte de que habéis visto un poquito el estado actual, el posing, el punto en el que estamos. Pues mañana seguimos hablando y os cuento bien todo. Hoy y mañana seguimos con el mismo plan que he estado teniendo esta última semana y poco más, chicos. Mañana nos vemos y os traigo actualizaciones de la última semana de la prepa, por así decirlo, antes de empezar competición. Muchos besos y mañana nos vemos. Hola chicos, acabo de salir de la ducha y de hacerme mi mascarilla hidratante. Como os comenté, os iba a traer hoy un poquito el resumen de lo que va a ser la próxima semana, la puesta a punto. Ya lo tenemos, ya he hecho los cardios del día de hoy, los dos cardios. He salido a dar una vuelta un poquito que me dé el aire a primera hora, bueno, cuando he acabado la primera comida y el primer cardio. Y así me ha venido súper bien porque aún no hacía calor y se estaba súper bien para pasear. Ya he comido y de todo y os voy a contar un poquito cómo vamos a plantear la semana que viene. Empezamos puesta a punto el lunes, mañana, y hacemos descarga hasta el viernes, incluido viernes, es decir, 5 días de descarga. Y el sábado empezaremos a cargar porque yo salgo el domingo por la tarde a partir de las 4, que saldré más tarde porque bikini siempre es la última categoría. Entonces cargaremos sábado y el domingo ya es el día del show. Y nada, estaremos en descarga 5 días. Es muy parecido al protocolo que hicimos en la prueba de puesta a punto, la que os subí hace unos 2 vídeos, creo. Así que eso es un poco lo que os tengo que contar. Vamos a mantener los cardios, mantenemos el mismo split de entreno y demás. Eso sí, tengo que entrenar de lunes a viernes. Se me va a hacer un poco bola porque martes y miércoles acabo de trabajar a las 6 de la tarde. Pues ya os podéis imaginar cómo voy a estar. Haremos lo que podamos. Estamos ya a nada, a 7 días exactamente de la primera competición. Entonces las fuerzas seguramente las saque de no sé de dónde, pero las estoy sacando. Eso es todo, chicos. Seguimos con todo igual. Los entrenos que evidentemente pues la intensidad se verá afectada. Aunque yo esté súper animada últimamente, sí que se nota en la intensidad como ha ido disminuyendo en algunos ejercicios, como por ejemplo las búlgaras. Pero bueno, no pasa nada, ya volveremos más fuertes que nunca. Dentro de poco ya estaremos ahí dándole a tope con todos los ejercicios de nuevo, que tengo muchísimas ganas de volver a los entrenos fuertes. Y no sé por qué me estaba enrollando. Pero bueno, que seguimos con los mismos cardios, el mismo split de entreno y lo que os he dicho, tenemos ahora 5 días de descarga y seguramente os traiga vídeo el sábado que viene y así os traigo, o a lo mejor domingo por la mañana, no lo sé, os comentaré. Igualmente os lo dejaré en Instagram cuando lo suba del día del pesaje, el primer día de carga, porque el día de los días de descarga no creo que grabe nada porque quiero estar, pues, aparte de que estaré como medio muriendo seguramente, que serán días un poco complicados, quiero estar tranquila y os grabaré pues el día de carga, que no tendré mucho que hacer, no tendré que entrenar ni nada, solamente comer, descansar y pesaje, así que os lo traeré al canal. Hoy ya nos queda solamente también descansar y ya mañana empezamos puesta a punto.
la Peak Week is coming. Muchos besos, muchas gracias por un día más y nos vemos la semana que viene ya en el pesaje y en el show day. No me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer que este sea el último vídeo realmente de la preparación como tal. Así que chicos, muchos besos, muchas gracias y espero que tengáis bonita semana, bonito todo y nos vemos enseguida ya en temporada de competición.